que, que ya os adelanté parte del contenido hace hace una semana y que todos vienen a colación bueno pues de, de la celebración el 27 de septiembre del Día Mundial del Turismo. Día el Mundial del Turismo. que este año ya tiene como lema el turismo para todos, promover la accesibilidad universal. Yo antes de entrar un poco en materia, me gustaría, pues, porque las cosas son como tienen que ser. es agradecer eh, a, al aprendicé en este caso en concreto a la parte de turismo pues el gran trabajo que están desarrollando la implicación que tienen y bueno aquí tenemos a, a María Jesús que es la directora de, de todos la, los módulos del aprendizaje y a Auxi como responsable del de turismo bueno pues yo públicamente agradecerle el gran esfuerzo que están haciendo por la ciudad de Almendralejo porque en resumidas cuentas trabajan para todos nosotros ¿no? y una prueba bueno pues la tenemos aquí con esta jornada que por supuesto como no puede ser otra manera colaborar la delegación del turismo pero sí hay que decir hay que reconocer que el gran peso de todo esto lo está llevando el aprendiz además bueno, como ven eh, y ahora y ahora podremos podremos un poquito desglosar todas esas actividades pues son unas actividades densas que han requerido de, de muchos días semanas de preparación en las cuales pues, han trabajado pues todos los muchachos y muchachas del aprendizaje por supuesto con, con los docentes al frente, pues con muchísimo cariño, muchísimo interés y yo desde luego entiendo que la calidad de las mismas, bueno, pues es más que, que que importante, ¿no? Empezamos el jueves 29 de septiembre con una jornada en la que abrimos, bueno, pues lo que luego vamos, vamos a ver. Y sobre todo, en la que van a participar pues asociaciones, como pueden ser Apamex, Fedapac. Eh, a las cuales también le tengo que agradecer pues, que desde el primer momento en que desde el aprendiz se pusieron en contacto con ellas, pues por supuesto que, que mostraron la mejor de las predisposiciones para colaborar en la manera que nosotros entendiésemos más oportuna. Y bueno, hay que agradecerles a ellos pues que físicamente se encuentren y que para todo lo que les hemos necesitado, desde luego, han estado ahí. ¿no? Bueno, esta jornada del día 29 de septiembre empieza a las nueve y media. Con el acto de apertura, donde don José García Lobato, el alcalde del Mendralejo, pues habrá la apertura de, de la jornada. Para pasar a las 10 menos 10, a una ponencia de don Jesús Gumiel, el presidente de APAMEX, sobre las buenas prácticas en accesibilidad en espacios turísticos, guía de turismo accesible de Extremadura. ...no es la primera vez que APAMEX... ...colabora con el Ayuntamiento de Almendralejo... ...no solamente en turismo... ...sino en otras muchas vertientes... ...porque al final la accesibilidad... ...prácticamente es transversal... ...a, a, a todo lo que se pueda desarrollar... ...dentro de, de una administración local... ...a las once y cuarto tendremos un descanso... ...para las doce menos cuarto... ...seguir eh, con don Raúl Ordóñez Flores... ...ingeniero técnico de telecomunicaciones... ...de FEDAPAS... Eh, ...que nos hará una disertación... Eh, cuyo nombre es Turismo accesible en la Smart City. A las doce y media continuaremos con la charla Impacto económico y social del turismo accesible, ventajas para los empresarios del ámbito turístico a cargo de don José Luis Borau Jordán, arquitecto, eh, que es el director del área de arquitectura, urbanismo y transporte de Ilunion Tecnología y Accesibilidad. A las doce y cuarto continuaremos con inquietudes de los turistas, con necesidades de accesibilidad en el cual pues pondremos de relieve un panel de experiencia para las dos menos cuarto concluir y cerrar la jornada y bueno como no puede ser de otra manera estando en Almendralejo a las dos pues terminar con algo tan nuestro y algo que casa que marida también con el turismo como es nuestro cava extremeño la jornada va a ser totalmente gratuita si es cierto que va a haber unas plazas limitadas por lo cual como siempre aconsejo a todo el mundo que lo antes posible pues bueno pues en el teléfono 924 66 69 67 de la oficina de turismo pues reserven su plaza porque bueno la jornada como están viendo ustedes va a ser de lo más interesante y sobre todo versar sobre un asunto eh, tan trascendental y que tan buen rendimiento está dando además ese rendimiento por parte de una doble vertiente primeramente está la vertiente social porque obviamente Toda administración debe volcarse por ser accesible, porque todos los servicios que preste sean accesibles y luego también porque el turismo obviamente cada vez está mmm, reportando mayores beneficios para la economía de nuestra localidad. Por tanto, incluso ahí tenemos una charla donde precisamente se habla del turismo y de las empresas. Y en las otras, bueno, sobre todo de, de la accesibilidad y de, y de que hay que adaptarse a, a todo tipo de público, porque al final todos cuentan y teniendo en cuenta que una administración, su carácter social siempre tiene que estar más que latente, pues desde luego lo veo más que necesario. Continuaremos el viernes día 30 de septiembre con una actividad que está programada para el Centro Especial A por Suado, ¿De acuerdo? Obviamente solamente va a ser para los alumnos de 2, para este centro, con lo cual mmm, no hay plazas disponibles para, para ningún otro, porque bueno, hemos entendido que este es un colectivo muy sensible y muy especial. que necesita pues eso, que, que le hagan las cosas más accesibles, como hace como este ayuntamiento, siempre se ha tratado y que incluso con esta pequeña muestra de, de estas actividades, que entendemos que van a ser del gusto y sobre todo que van a ser. Que, ...que estas personas, pues bueno... ...pues en un ambiente de total normalidad... ...pues pueda, puedan desarrollar unas actividades... ...en torno al turismo, más que interesantes... ...empezaremos a las 10 de la mañana... ...con una actividad en el Sepulcro Prehistórico... ...de Huerta Montero... ...donde tendrán una visita guiada... ...un, un taller de ajuares prehistóricos... ...y un taller de Pistionari prehistóricos... ...entendemos que estas actividades... ...bueno pues van a hacer las delicia... ...de todos los que participen en ello... ...y luego para coger fuerzas... ...pues a las 11 habrá un desayuno saludable... ...para las 12 menos cuarto continuar con un taller de vestimenta prehistórica y unas actividades deportivas, como no puede ser de otra manera, adaptables. Seguiremos el sábado. El sábado 1 de octubre tendremos dos actividades, una que será por la mañana y otra por la tarde. Estas dos actividades van a ser también gratuitas, como la del jueves, pero también con plazas limitadas. Me vuelvo a repetir todo aquel que esté interesado, que me imagino que serán muchas personas, porque se, que llamen al teléfono 924-66, 69, 67 de la Oficina de Turismo y reserven su plaza. Comenzaremos eh, a las 10 de la mañana con, con el taller de los aromas del vino, que se desarrollará en el Museo de la Ciencia del Vino, y en el cual bueno pues vamos a proponer un juego para los sentidos en el que el olfato bueno, pues va a tener un papel protagonista. Tenemos que decir que, que estas visitas van a contar con un intérprete en lenguaje de signos, con lo cual, bueno, todas aquellas personas con discapacidad auditiva pues van a ver que sus necesidades van a estar más que cubiertas. Incluso creo que bueno, que es una actividad adaptada para, para personas con discapacidad visual. Con lo cual, todo aquel que quiera participar de esta actividad, sea su situación la que sea, va a poder disfrutar de ella. ¿no?... Vamos a tener un taller de aromas, una cata de vino, una visita al Museo de la Ciencia del Vino y una visita a la Plaza de Toro. O sea, una actividad que, que va a tener casi de todo y que está adaptada para absolutamente todos. Continuaremos a las cinco y media eh, con una actividad que, que se ha denominado Almendralejo Monumental y que será una visita guiada adaptada a personas con discapacidad física o auditiva, y que volverá a contar con un intérprete en lenguaje de signo. El recorrido será pues, Teatro Carolina Coronado, Parroquia Nuestra Señora de la Purificación, Palacio de Monsalud, Convento de San Antonio, y bueno. Entendemos que es una oportunidad pues inmejorable para, para el sector de personas discapacitadas que muchas veces pues no tienen las facilidades necesarias para poder disfrutar como cualquiera pues de unas actividades turísticas que venimos desarrollando en Almendralejo y que este ayuntamiento, desde luego se conciencia y se está concienciando en que poco a poco, poco a poco, porque esto no es un trabajo sencillo, pero sí hay que realizarlo, pues tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptarnos a todos los sectores. ...a todas las personas... ...y hacer que, que todo el mundo pues, pueda disfrutar... ...de lo mucho y bueno... ...que aquí en el podemos ofrecer... ...porque estas actividades obviamente... ...van a ser eh, pruebas piloto para, para el día de mañana... ...pues desarrollar... ...incluso dentro de, de productos tan interesantes... ...como primavera no gastronómica... Pues, pues que esa, esos servicios, esos productos que, que ofrecemos desde la Ruta del Vino ribera Guadiana o desde el Ayuntamiento del Mendralejo, pues obviamente la puedan disfrutar todas las personas. Ahí está también el, el acuerdo que por parte de la, de la Ruta del Vino de España eh, se firmó en su momento con PREDIF, alguna actividad que ya hemos hecho con ellos. Y estamos viendo que es un sector, porque por desgracia hay muchos discapacitados en nuestra sociedad y que demandan, como cualquiera pues estos tipos de servicios y desde luego por parte de las administraciones públicas tenemos que adaptarnos. Yo para terminar con esto, desde luego volver a agradecer a, a los responsables de, de la aprendizaje, a María Jesús, a UCI, pues su dedicación, su buen trabajo. A... A los alumnos, en este caso, que nos acompañan de, de, del módulo de turismo. Bueno, pues su dedicación. Eh, su buen hacer, porque desde luego al Ayuntamiento del Mendralejo le están prestando un servicio inmejorable. en cualquier actividad que, que queremos desarrollar. ...contamos siempre con ellos... ...incluso en el Museo de la Ciencia del Vino... ...nos están echando una mano... ...y tengo que reconocerle una mano bastante importante... ...porque bueno, incluso hemos tenido la, la situación... ...de que hay alguna persona que está debajo y demás... ...y más que nunca nos han hecho falta... ...y desde luego siempre, han, siempre están y, y estarán... ...porque es su buena predisposición... ...sé que, sé que siempre, siempre va a estar... ...entonces es de ley que, que agradecerle... ...el buen trabajo y su buena dedicación". Las jornadas, 60 personas para el taller de aromas 25 personas y para la ruta y para la ruta guiada 40 personas aproximadamente. Sí, desde ya en la oficina de turismo o bien por teléfono o por correo electrónico. Pues en la jornada la verdad es que nos hemos encargado un poco de todo el tema de la organización. Desde un principio intentamos confeccionar distintas actividades para que englobaran al conjunto de todos los colectivos con, de personas con discapacidad. Tenemos las rutas adaptadas a personas con discapacidad auditiva, vamos a contar en todo momento con intérpretes de lengua de signos, también tenemos actividades adaptadas a personas con discapacidad visual, la ruta también es adaptada a personas con movilidad reducida. Y bueno, aquí en Almendralejo, como a Prosuba la tenemos siempre muy presente, pues también quisimos elaborar una actividad para, para ello. No obstante, en todas las actividades se puede apuntar cualquier persona. ¿Y las jornadas? Pues las jornadas son un poco informativas para que veamos esa, cómo la accesibilidad universal cada vez está más presente en los establecimientos turísticos, en todos los servicios, en definitiva, que ofrece el turismo. Y también queremos impulsar. Eh, que todos los empresarios apuesten por este tipo de turismo, porque es muy importante que todas las personas puedan acceder por igual a cualquier servicio turístico. ¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoescuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención, en especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en Calle Julián García Hernández. Autoescuela Almendralejo, muchos años a su servicio.